tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos, le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Y señores, a continuación, aguanten corazones, aguanten, ya estamos disfrutando del partido. Estudiantes contra Peñarol. Fernando Zucchi. Emmanuel Mas. La saca fuerte hacia arriba. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Méndez. Cristian Palacios. No puede hacer pie. Leonardo Godoy. Pelotazo largo y al hueco. Gran corte, justo a tiempo. Méndez. Leo Coelho. Se la saca de encima. El arquero toma la pelota. El arquero la manda lejos. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. Bueno, otra advertencia. ¿No le va a mostrar la tarjeta? A usted le hablo, señor. A usted, árbitro. Envío largo del arquero. Abre la defensa con un pase entre líneas. El juez invalida la jugada a distancia de línea. Posición fuera de juego. Piqueres. El balón cruza la línea. Es lateral. La saca fuerte hacia arriba. Lo barre fuerte. Va con todo a trabar. Abajo sin falta. Impecable. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Se va con todos, saca el remate. ¡Gol, gol, 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 gol! Consiguen abrir el partido con un gol extraordinario. Impresionante. La puso en un lugar inalcanzable.
amigos del fútbol, esto está 1-0. Y a ti. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. 1-0 el marcador. Abren el juego con ese pase largo. Busca el hueco. Así le está marcando la infracción. Y es advertido nuevamente por el árbitro. ¿Hasta cuándo va a dejar pegar, señor? Ojo que puede venir el gol. Gran posibilidad de aumentar el marcador. Se va la pelota y esto será saque de arco. Fernando Zuppi. Jorge Rodríguez. Emmanuel Mas. Se la saca de encima. Fernando Zuppi. Le pone el cuerpo para moverlo. Manuel Castro. Está habilitado. Piqueres. Cristian Palacios. Méndez. Piqueres. Está clara, puede pegarle. Eso pareció infracción. El árbitro la cobra. Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro lo está tranquilizando. ¡Qué momento, amigos del fútbol! Puede llegar a meterla desde allí. Señoras, señores, amigos del fútbol, una oportunidad inmejorable para ampliar la ventaja. ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡Deja el alma! ¡Que explote la garganta! ¡Que explote el corazón! ¡El autor de un golazo! ¡Eso fue un remate sensacional! ¡La puso como con la mano! Aumentan la diferencia. La distancia del marcador es de 2 goles. ¡Qué calidad tienen los pies! ¡Impresionante esta pegada! Esto está 2-0. Y por ahora, no hay reacción del rival. Ezequiel Muñoz la tira lejos de su campo. Jorge Rodríguez la saca fuerte hacia arriba. Abre muy bien la defensa con este pase. Manuel Castro avanza con todo por el costado derecho. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron juntito. Saca de encima. Avanza muy decidido. Intenta un pase vacío. Ahí va el disparo. Avanza, se viene por el costado. Puede venir al centro. Leo Coelho la tira lejos de su campo. Traba, lucha y gana el balón. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. La juega profunda. El defensor se lanzó con todo hacia el ataque. La saca fuerte hacia arriba. Mauro Boselli recibe con peligro. ¡Qué bien se escapó! La cruza sobre cabecea, puede ser. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Y en qué
comienzo. Hemos visto un primer tiempo muy interesante, muy atrapante, con tres goles y una ventaja mínima. Veremos qué pasa en la segunda parte. Un solo gol de diferencia. El marcador está 2-1. A ver qué pasa en la parte final. Comenzamos a vivir los segundos 45 minutos. Manuel Castro. Piatti. Fabián Noguera. Leonardo Godoy. Jorge Rodríguez. Emmanuel Mas. Se la saca de encima. Va duro abajo con esa barrida. Va fuerte abajo, sin falta. Impecable la recuperación. Es un pase que rompe la defensa. El arquero la manda lejos. Fernando Zucchi. Gran pase a través de la defensa. Atención, linda pelota. Viene al área, puede ser. La saca fuerte hacia arriba. Leandro Díaz. Controla la pelota. Atención con esta, puede ser. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Méndez. La juega por la derecha. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Fabián Noguera. Fernando Zucchi. Manuel Castro. Manuel Castro. La tira lejos de su campo. Sigue avanzando. Y sí, si quieren empatar lo van a tener que arriesgar un poco más. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Intenta un pase al vacío. Se mete en el área, puede estar el gol. Ezequiel Muñoz. Despeja ese balón que quedaba. Peñarol. Recupera la pelota y busca adelantarse. La saca fuerte hacia arriba. Pasó muy bien. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Piatti. Estudiantes. Está mostrando cosas muy interesantes. Sobre todo la posición de los laterales. Están más inclinados hacia el centro de la cancha, ¿no? Sí, volcados a funciones que tienen que ver más con la circulación de la pelota. No tanto con la defensa. ¿Pero eso no es una invitación a atacarlo por los costados, pregunto? Puede ser, pero al sumar gente en esa zona, minimizan la posibilidad de que el rival robe la pelota y salga de contra. Y además, ofrecen más alternativas para atacar.
pase. Lucha por no perderla. Es un pase que rompe la defensa. Así va, saca el centro. ¡Qué lástima, era buena! Se anticipa y la aleja del área. Balón largo por arriba. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Tú abajo, a barrer con todo. Barre con fuerza y le quita limpio la pelota. Oscar abre muy bien la defensa con este pase. El balón cruza la línea de fondo y es córner. Estudiantes de La Plata está por hacer una modificación. A ver quién se va. Saca la pelota y aleja el peligro. José Ernesto Sosa. Infracción, falta, tiro libre. Se gana la amarilla. Merecida, nada que discutir. Magnífico lo que hizo. Va con todo hacia adelante. Sufren. Jorge Rodríguez vuelve a ganarla. Luca Biandri la distribuye por el costado derecho. La juega profunda. El pitazo del árbitro final. Impresionante. Sensacional. Gritan, alientan. Es una verdadera fiesta del fútbol en el estadio. Pero no hay más tiempo. Se ha terminado el partido. Peñarol tuvo que sufrir mucho para conseguir este triunfo. Para algunos, un empate habría sido lo más justo, pero así es el fútbol, amigos. ¿Qué te pareció el partido, Diego? Llegamos al cierre, se acabó una nueva jornada. Muy buenas noches y muchas gracias de parte de quien les habla, Rodolfo De Paoli, y mi compañero de siempre, el señor Diego Latorre.